arrancamos. Un segundito. Bajo el volumen de la música de fondo. Pongo luces. Un segundito. Ahí está. Ahí estamos. Muy bien. Ponemos el flash. Ahí. Y bajamos la persiana. Y bueno, ya estamos con todo, ¿eh? Es que rápido monto el setup. Mira, aquí rapidísimo, ¿eh? Bueno, oye, un saludo a todo el mundo. Y bueno, Fedesoft, muchísimas gracias. Oye, el primero hoy, ¿eh? Qué grande, joder. Pues como siempre, Fedesoft, un placer verte por aquí, ¿eh? Es todo un lujo. Qué grande, qué grande. Buenas, soy nuevo en el canal, bienvenido a Carlos Naves. Bueno, segundo, que quito aquí este... Ay, ahí está, mucho mejor así. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué? ¿Todo bien? Espero que todo genial, ¿no? Bienvenidos una vez más a otro Pingu Directo. Que si no me equivoco, este ya es el Pingu Directo número 100, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Creo. De hecho, dejarme que lo mire ahora dentro del canal secundario. Que, o sea, cada streaming lo voy enumerando. O sea, bueno, por orden, ¿no? Entonces este creo que es o bien el 99 o bien el número 100. Déjame mirar, ¿eh? Vamos a mirarlo dentro del canal secundario y os lo enseño ahora, porque, madre mía, ¿eh? Qué bonito, ¿eh? Pingu Directo número... Bueno, a ver, es verdad que quizás habré hecho alguno que otro más en colaboración, igual dos más, pero bueno, oficialmente este es el número 100. A ver, mira, si vamos aquí al canal secundario... Sí, este fue el último... No, este, la máquina Play. La máquina Play fue el Pingu Directo 99, ¿eh? 99, y ahora este, cuando lo llegue a subir aquí, ya será el 100 ya. Ya será el Pingu Directo 100. Qué bueno, ¿eh? Madre mía, tremendo, ¿eh? Bueno, os leo por aquí, ¿eh? Ya me emocioné sin payo, ¿eh? Qué bueno que no sabe, pues oye, maravilloso, ¿eh? No, hoy aprenderemos mucho, ¿eh? Hoy haremos un poquito de hacking en Windows, hacking de Active Directory, que eso siempre es algo potente, ¿eh? Bueno, Desmond, qué grande. Mario, estoy viendo el downloader que hicimos la última vez y tienen los de Pitube un bug en su librería que hace que no vaya muy bien. Vale. Nada, Desmond, genial, ahí vía libre. O sea, ese proyecto, maravilloso. O sea, todo lo que tú consideres, genial. Ah, es lo que tiene, en librerías así, a veces uno depende de si hay bugs y tal, pero bueno, imagino que lo acabarán arreglando. Muy buenas tardes, 86 Dun, bienvenido. A ver, Galileo, muy buenas. ¿Sabías que si pones Italimuni en la URL te lleva a la web de la NASA? Ah, o sea, lo de Illuminati para al revés. A ver, eso tengo intriga. O sea, si pongo Italimuni, a ver, Galileo, vamos a probarlo. Ahora ya tengo curiosidad. O sea, si yo pongo esto en la NASA, o sea, la NASA en... Bueno, imagino que HTTP, obviamente, https://. Italimuni.es. Bueno, no, qué coño, .com, ¿no? No, pues no va, Galileo. Estará bien luego probarlo, que va, eso me genera intriga, hay tanto que ver para ponerse al día. Sí, no, en esto de, vamos, de la informática, eso es infinito, vamos. Afortunadamente, porque hace que uno que luego no se aburra, eso es muy importante. Bueno, DEFCON 2, Mario, buenas. ¿Sabes algo del puerto 1.2.3.4.5 servicio NetBus instalado en una TV? Uf, es muy específico, DEF, y la verdad que me pillas, no lo sé. Es muy específico. Ojalá pudiera ayudarte. Buena máquina Bonte Verde. Una de las que he usado para preparar el OSCP que lo tengo el sábado. Anda, qué bueno, Pepe. Pues oye, muchísimo ánimo, Muchísimo ánimo. Pero cae Active Directory en la OSCP. No lo sé, O sea, creo que eso era antes, Pero diría que ya no, quizás. Pero bueno, a lo mejor me falla un poquito la memoria, ¿Qué level es esta máquina? Pues vamos a verlo. Es una máquina, creo que es medium, Hat the box, a ver, dejar que lo mire. Yo por lo que recuerdo es una máquina medium esta, Bueno, vamos a comprobarlo. En dificultad es un poquito más fácil que la máquina Authority que hicimos el otro día, El otro día hicimos la Authority, que para mí fue la máquina más complicada que hicimos en total. Monteverde, ¿no? Era el nombre de Monteverde. Esta es un poquito más fácil. Bueno, es medium oficialmente, Esta es la máquina que haremos hoy. A ver, como veis en la votación, digamos que la mayoría de la gente puso medium sin más. Y yo también diría eso, Yo si tuviera que votarla, bueno, además he votado aquí, puse un 4. O sea, un 4 de not too easy, que cuidado, que fácil no es. Pero está muy bien, La verdad que está muy bien. Yo me atasqué un poquitín, bueno, luego ya lo veréis. Un poco en la parte de el principio ahí me atasqué un poco,
Pero luego vamos a ver por qué me atasqué y bueno, cómo hice, ¿no? Hombre, Borazuguará, jolín, con ese prime, muchísimas gracias. Profe, ole tus huevos, dime. Qué grande, Borazú. Qué fenómeno. No, no, muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias por todo el apoyo. Aquí seguimos ahí a tope, aprendiendo y compartiendo, al PTV es que le llevan como desde 2021 sin dar mantenimiento esta F. Lo mismo tocará hacer nuestro propio Py. Pues, hostia, Desmond, pues tiene pinta, Bueno, creo que en Python había otras opciones para poder hacer eso, Pero no me acuerdo muy bien cómo se llamaban las otras librerías. Sí, hay un set de Active Directory de tres máquinas con un domain controller en el que tienes que ser admin. Ah, vale, Pepe, vale, pues sí. Entonces sí, sí me cuadra. Nah, pues sí, entonces toca mucho practicar. Hombre, yo creo que el nivel de la OSCP en Windows debe ser rollo esto, yo creo, Ojo, hablo desde el más absoluto desconocimiento, Hablo aquí desde la barra de bar y nunca mejor dicho que tengo un zumito de naranja para acompañar este streaming. Pero yo creo que debe ser así, O sea, máquinas medium de hard box, más o menos. De hecho, esta máquina, creo que si, o sea, bueno, si pusieran algo así en cualquier examen, una máquina similar a esta, sería buena forma de evaluar, porque, no sé, está muy bien. O sea, no es tampoco máquina en sí que llega a ser súper rara o rebuscada, no, es una máquina un poquito complicada, pero, bueno, todo razonable, ¿no? Máquinas Windows fáciles, por favor. En eso estamos ahí, Leo. A ver, es que es complicado encontrar fácil y Windows, porque Active Directory siempre es un poco más complicado que Linux. O sea, Linux a veces hay cada máquina que es súper sencillo, que es Hydra un poquitín, entras por SSH y ya está. Tú ya cuando estás en Windows siempre hay que hacer más. Es que eso es inevitable. Hombre, Sepsklui, tanto tiempo, ¿cómo lo llevas? Muy bien, Sepsklui. Qué grande, pues muchísimas gracias por pasarte por aquí, Nada, muy bien. ¿Y tú qué tal? Imagino que también hay todo guay, Pues yo, chicos, os comento una pequeña noticia. Hoy estamos a día 15. Bueno, como siempre, tenemos dos novedades. La academia sigue todavía en fase beta, seguimos ahí trabajando. Está ya abierta, podéis adquirir cursos. Pero no es novedad sobre la academia, Es novedad sobre que he tomado la decisión de examinarme de la certificación FPPT este mes. Voy a examinarme. Bueno, de hecho voy aquí a poner el calendario. Ay, mierda, no se ve. Bueno, da lo mismo. Bueno, voy a examinarme creo que el día 22 quizás de este mes, que cae en jueves. Yo creo que por ahí o bien empezarlo el miércoles o el jueves. Yo creo que lo empezaré el jueves día 22, yo creo, Y dura una semana, entonces yo creo que lo acabaré el martes quizás, el lunes 26 o martes 27 de este mes. Y obviamente cuando acabe el examen yo entrego el reporte y todo eso, pero no voy a saber si apruebe o no. Pero aún así voy a hacer review en el canal, obviamente, o sea, sin saber si apruebe o no. Y luego ya, si lo apruebo, esperemos que sí, pues ahí ya pues haré otra review en el examen más completa. Así como en Twitch estaremos comentándolo, Pero nada, un poquito para informaros, porque eso, todo lo que yo pues vea de la FPT o consejos que yo vea, ya sabéis que todo lo voy a compartir con vosotros, Al igual, pues bueno, como hice con la EJPT, exactamente igual. Mucho éxito, María. Muchísimas gracias, Ciento Pitos. Y bueno, muchísimas gracias a todos, Nazakuyi, mucha suerte con esa. Chicos, muchísimas gracias. Espero ese vídeo de la review. Ah, qué bueno, Fabio. No, pues lo habrá, O sea, pase lo que pase, pero bueno. Un poco de bajón, pero me ha armado los ánimos para probar a Hacking Anda. Y eso, Sepsfli, ¿qué pasó? A ver, a veces es verdad que hay épocas que uno está más vago que otras, ¿no? Es normal. O uno que no le apetece más o menos, o que está más ocupado. O sea, pueden ser muchos motivos. Es normal. El tema está a veces, ya sea más o menos, pero siempre estar un poquitín ahí. Habrá épocas que uno esté más a tope y otras que menos. Pero si a largo plazo mantienes el hábito de estudio, aunque sea en menor medida, está muy bien. Porque el objetivo es a largo plazo aprender un poquito cada día o más o menos intentar eso, ¿no? Con eso ya es un éxito. Buenas tardes, Mario, aquí monitoreando SOC desde Argentina para Chile, con la mejor compañía de Mario y toda la banda. Oye, qué bueno, nos acogimos, oye, qué bonito, Nada, pues muchísimo ánimo. Yo también ahí trabajé en un SOC hace un tiempo, de hecho fue el primer empleo que yo tuve en ciberseguridad. ¡Go, Mario! ¡Hombre, Kefdi! Todo un lujo verte por aquí. Hoy a las máquinas sí, y mira, hoy haremos esta máquina, chicos. Máquina Monteverde, máquina medium, una máquina así, bueno, dificultad medium. Sí, totalmente. Pero está muy bien,
Es más fácil que la que hicimos el otro día, ¿eh? El otro día hicimos la máquina Authority, que, vamos, esa máquina para mí fue un espectáculo, prácticamente. O sea, hoy no, hoy es máquina más sencillita, ¿no? Entonces, bueno, si os parece, poquito a poco podemos ir arrancando el buen VirtualBox y vamos ahí a darle, ¿eh? Es una máquina retirada, ¿cierto? Sí, sí, a ver, yo, o sea, ojalá pudiera hacer siempre máquinas free. Ya sabéis que en general yo todo lo que hago son máquinas free de Bullnix, que bueno, podéis también, pues, digamos, acceder. Estas máquinas son retiradas, eso implica que hay que tener el VIP de Hack the Box, ¿eh? Mira, de Hack the Box. Entonces, claro, si tienes el VIP, puedes hacerlo, pero si no, pues no se puede. Pero aún así, ya con solamente ver cómo hacemos esta máquina, cómo analizamos, también se aprende, que aquí es lo importante. Pero es que máquinas Windows es complicado encontrar las que sean 100% free. O sea, que a ver, es normal, tienen a licencia propietaria, hay que... O sea, imagino que en Hack the Box pagarán a Microsoft, pues al mes, a cambio de tener, pues, estas máquinas, porque hacen uso de Windows. Esto no es como Linux, en ese sentido, que Linux es súper... Bueno, es todo gratis, ¿no? Por eso es más complicado encontrar máquinas Active Directory, pues, gratis a 100%. A no ser que te las montes tú, pero eso ya es otra historia. Nada, Mario, problemas en la vida amorosa por decir que ya no hay vida amorosa. Bueno, hombre, o sea, estas cosas ahí vienen y van, hombre. A largo plazo ya verás como estas cosas luego ni te acuerdas. Tú ahí día a día y siempre pues intentar mejorar. Eso es algo muy importante, ¿eh? Hombre. Bueno, pues chicos, vamos a ir poquito a poco arrancándola, yo creo, Hoy además tengo así pues fuerzas porque tengo un buen zumito de naranja. Que es que yo sé que luego me da mucha sed, la verdad. Uf, qué rico, madre mía. Bueno, entonces, vamos allá. Bueno, tenemos... Uy, un segundo, que sin querer he cambiado la escena. Kramer's Name, pero no hay algún otro dominio de práctica con máquinas por allí, así, Ander. Que yo sepa, no. Que yo sepa, cuidado, A ver, sí que puedes practicar con máquinas Windows... rollo Windows 7, Windows XP, pero claro, no, obviamente no es lo mismo. No sé si hay opciones, eso de Active Directory 100% free, eso no lo sé. Que yo sepa no, porque eso implica licencia propietaria. Sí que tenemos parches. Tenemos, en TreeHandMe hay algunas máquinas que sí que son de Active Directory, pero son pocas. Mira, por ejemplo, si vamos a TreeHandMe, tenemos, uy, os comparto pantalla. Tenemos, por ejemplo, la máquina Active Directory, que le hicimos además aquí en el canal. Esta máquina, por ejemplo, es free a 100%. Entonces, esto es un puro Active Directory, que es ideal. Esta máquina, vamos, os recomiendo un montón hacerla. Por aquí se aprende un montón. Luego también creo que tiene, o sea, entre Jami que yo sepa, tiene como dos o tres máquinas de Active Directory, pero no más. Claro, si quieres puedes tener un montón de máquinas para practicar, pues bueno, digamos, un montón de ataques diferentes. Ya lo ideal es la... O sea, pues es tener el VIP en Hack the Box, la verdad. Es una pena, pero bueno, a ver, es lo que hay. Pero bueno, aún así, con lo que haremos aquí, ya más o menos vamos a quedarnos un poquito con todo lo que hacemos, a metodología. O sea, aprenderemos igual. Así que bueno, vamos a abrir un poquito aquí Hack the Box. Y yo tengo mi Kali KDE. Ya sabéis que yo pues utilizo un Kali Linux con KDE Plasma. Y la verdad que estoy contento, me gusta mucho. Junto con Gnome, creo que son dos entornos que funcionan súper bien en Kali, Aunque el KDE Plasma, debo decir que me funciona incluso mejor. Es que no vi ningún bug, ninguno. Funciona muy muy bien, ¿Has visto algo de la máquina de temporada de Hack the Box Crafty? Tiene que ver con Minecraft. Anda, pues no lo vi, Camilo. no lo vi. Hostia, está guapo, Yo es que en Hack the Box, o sea, voy siempre ya, pum, a máquinas que están retiradas directamente. O sea, no suelo mirar máquinas que están o bien en temporada o máquinas así que las anuncien nuevas. Eso no lo suelo hacer porque yo cuando hago máquinas ya es con el objetivo de estar aquí en Twitch. Y claro, yo máquinas activas no puedo hacer. Entonces, claro. Mario, ¿con qué utilidad te dio problemas Manjaro? Pues Manjaro... No, bueno, con el OBS Studio. El problema que yo tuve fue ese. Claro, como yo estaba así, pues bueno, digamos, en YouTube, en Twitch, cuando utilizaba el OBS Studio, petaba. Al principio no, pero luego empezó a fallar. Es una pena. Pero bueno, por además muy, muy bien, O sea, Manjaro, la verdad que me encantó. Pero debe ser más bien problemas de los drivers, me da a mí.
Además, yo como tengo todo AMD, porque tengo entendido, funciona un poquito peor con Linux, ¿eh? Entonces, claro, también eso influye. Ahora mismo hay una temporada que es Win Easy. Hombre, ahí está ideal el Galileo, porque son máquinas que, o sea, son free, porque tengo entendido, y eso está genial, en verdad. Lo que pasa es que, claro, yo aquí en Twitch no puedo traerlas, porque al ser máquinas activas, no te deja Hack the Box compartir cómo has hecho la máquina, ¿no? digo, resumiendo máquinas. Ah, vale, o sea, Mario, ¿con qué utilidad te dio problemas Manjaro? Ah, vale, Fedesoft. Pues VPScan. VPScan me dio fallos en Manjaro. Y Inpacket, entre comillas. Porque Inpacket funciona bien, pero en vez de poner Inpacket guión, el nombre que sea, debes poner el nombre de la utilidad de Inpacket con .py. Eso es en Manjaro. Funciona diferente, pero bueno, en ese sentido funciona bien, ¿eh? Lo único, VPScan sí que me dio pequeños problemas con Manjaro, ¿eh? Por lo demás, todo muy bien. Lo que pasa que es que este Kali en KDE Plasma es que no me da ningún error. Entonces, claro, al final dije, nah, pues tiro por aquí, ¿no? Y listo, vaya. Bueno, vamos a arrancar la... Bueno, antes de nada, no, arrancar no. Vamos a poner sudo open VPN y pum, entramos a nuestra red de VPN para entrar dentro de Hack the Box, importante. Así que nada, estamos aquí dentro, perfecto, y ya vamos a poder arrancar la máquina Monteverde. Y... esta máquina promete, ¿eh? A ver... Vale, Spawn Machine... Vale, aquí arriba ya estamos en verde y pum, Spawn Machine. A ver, DEFCON 2. Mario, te explico rápido. Una TV JVC la escaneo con Nmap. Me encuentro en varios puertos open. Me llama la atención un 2.5 servicio NetBus. Es un troyano de los 90. Para hacer una versión remota con el servidor. Intento conectarme con Netcat, pero no hay manera. Con Telnet consigo conectar, pero no puedo interactuar. No encuentro comando. Cuando me conecto, realizo un help. Entonces, vale. Nada. Es que, hay que verlo, DEF. Es que. Hay que investigarlo. O sea, si a bote pronto no. No sabría decirte, ¿eh? Hombre, a ver, es... Bueno, tírale un Nmap con el script pool, ¿no? Igual así encuentras algo. Por ejemplo, tirárselo dentro de ese puerto, pones Nmap-script pool, o sea, script igual a pool, y luego pasas la IP. O, bueno, y luego al principio pones guión P y pones un 2.2.5. O sea, con Nmap también se pueden encontrar fallos de seguridad, ¿eh? No me da resultados en contra de la vulnerabilidad. Pues entonces ni idea. Es que claro, hay que investigarlo. Yo así, no sabría, ¿eh? No, a ver, o sea, si me pusiera así investigando y tal, pues igual sí, pero así tan rápido. A ver, también puede ser que haya un firewall o lo que sea, ¿eh? Debe tener un firewall, supongo. Sí, bueno, fácilmente también, ¿eh? Bien dicho ahí, ciento pitos. Bien visto, ¿eh? Puede ser. Bueno, vamos a poner... Bueno, antes de poner esto en pantalla completa, que ya se va... A poner interesante la cosa. Vamos a abrir TikTok. Ya lo sabéis, chicos, que yo, pues oye, también hacemos aquí streaming en TikTok. No paramos. Y nada, vamos allá. Vamos a ver si no me da bug el TikTok. Y listo. Vale, gracias, máquina. Y suerte con tu curso. Creo que sí puede ser. Gracias. Qué grande, Def. Muchísima suerte. Espero que sea todo ético, ¿eh? Que no me entere yo que estés ahí hackeando en un bar, ¿eh? Nada, es broma. Bueno, a ver, espero. Os espero, ¿eh? Bueno, perfecto. Pues aquí estamos un poquito en TikTok. Y fijaros, ahí estamos. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Oye, por cierto, chicos, os quiero comentar un temilla, ¿eh? A ver qué opináis. Que igual hago también encuesta en Telegram. Estoy probando en subir shorts en dos formatos diferentes, ¿eh? Entonces, tengo opción 1, que sería, pues, así, un poco este rollo. Bueno, os comento, por ejemplo, aquí un ejemplo práctico, veréis. Vamos a ver cómo podemos ejecutar. Mira, yo aquí tengo, por ejemplo, este vídeo, ¿no? Este vídeo es el típico short que tiene, pues, este formato. Que yo salgo abajo y el vídeo sale arriba. Entonces, esto es una opción. Y luego también tenemos la otra opción, que es esto. Que sería así, mira. Será, pues, así. Que salgo yo, pues, dentro de un circulito. Bueno, un circulito y luego pues el vídeo de fondo. Entonces, no sé, yo creo que lo que haré será subir ambos estilos. Pero bueno, si cada uno tiene su opinión o podéis decirme, pues oye, cuál os convence más y cuál menos, también es todo bienvenido, ¿eh? Eso, o bien yo abajo, así, o bien yo en plan en circulito, ¿eh? Yo creo que, o sea, lo que haré será alternar, ¿eh? Con el círculo es mejor, le da mejor vista para mi gusto. Yo también lo creo, ¿eh? O sea, a mí si me mandan a elegir, yo también elijo el circulito, ¿eh?
Sí, pues mira, tomo nota, tomo nota. Aún así, iré alternando, ¿eh? Porque creo que el algoritmo de Instagram y TikTok es como que le gusta más eso, cambiar un poquitín. Porque si llega siempre a subir el mismo formato, veo que no tiene el mismo número de visitas, ¿eh? Bueno, segundo, dejar que active otra vez la musiquilla. A ver. Ahí estamos. Musiquilla de fondo y listo. También el círculo. Ah, pues muchísimas gracias, chicos. Tomo nota, tomo nota, ¿eh? Sí, pues yo creo que en general seguiré con el circuito, pero de vez en cuando subiré también el otro formato, porque sé que eso, que a TikTok y que Instagram que le gusta a veces cambiar, ¿no? Bueno, pues nada, vamos aquí un poquito a emitir el live y oye, bueno, la verdad que empezar en TikTok es como la marca de cuando empezamos con la máquina, ¿eh? Totalmente. Bueno, hack kinético en comunidad, perfecto. Vamos a poner ahí, emitir live. Ahí estamos. Y vale, creo que ya estoy en TikTok, ¿eh? Vale, ahora vamos aquí, pim pam pum, y vamos a la máquina Kali, pantalla completa. Y ya estamos. Ya estamos. Ahora sí, si quieres salir lo de comunidad, una estrella. Ay, a ver, claro, está bien. Ahora sí quieres salir de lo común. Ah, una estrella. Ah, bueno, claro, está bien. Bueno, sí, una estrella también se podría, ¿eh? Bueno, podría tener como varios formatos y voy alternando, uno por orden, ¿no? Probé subir vídeos a TikTok sobre apuesta y es increíble a lo que la gente le gusta. Da más vista que otros vídeos que había subido. Es que TikTok es muy random, o sea, el algoritmo de TikTok, igual tú haces un short, o sea, súper currado, y nada, lo ven, bueno, en comparación con otros vídeos, poca gente. Y luego subes un short que lo haces en 5 minutos y ¡pum! 100.000 visitas. O sea, es de locos, en verdad. Pero bueno, es la vida misma, ¿no? Hombre, Joferiste, hola Pingu, saludos desde Guatemala. Bienvenido, oye, pues saludos, un placer, ¿eh? Pues sí, es de lo costito. Sí. No, la verdad que es locura total. Pero bueno, está bien porque a veces, bueno, pega picos y por eso va haciendo streaming renta, ¿eh? Así se prueba. Pues bueno. Tenemos la máquina ya creo lista. Vamos a hacer un ping. Bueno, espera, ¿esto qué es? Esto fuera. Bueno, vamos a hacer aquí un ping antes de nada a la máquina víctima. Vamos a hacer un ping menos C1 a la IP y perfecto. Tenemos conectividad, vale, hasta aquí bien, hasta aquí no hay ningún problema. TTL de 127, y bueno, como estamos dentro pues de un entorno CTF, por lo general esto, pues bueno, podríamos casi afirmar que siempre esto representa pues máquina Windows, ¿no? Porque estamos dentro de eso, de una red VPN de Hatbox, un entorno CTF. Esto si fuera un equipo real, pues este indicador también puede ayudar, pero no sería, digamos, 100% fiable para encontrar el sistema operativo, ¿eh? Mucho cuidado con eso, ¿eh? Tú también deberías de subir Sor Mario en YouTube, tenerlo como un canal automatizado con algunos clips de los streams. No, bueno, pero no, ya lo hago, centopitos. Bueno, a ver, yo hago shorts sin más, o sea, en plan separados. Pero, o sea, pillando partes de los streamings, es que es difícil. Porque creo que en mi forma de hacer streaming es complicado pillar partes para sacar un short, ¿eh? Yo creo, o sea, no se me ocurren muchas ideas. Lo que sí que estoy haciendo es pillar vídeos en sí. Vídeos, sin más, que duren 5 minutos, 10, eso sí, ¿eh? TTL cercano a 64 es Linux, ¿verdad? Sí, exactamente. Pero no siempre, ¿eh? No siempre, Adri. O sea, por ejemplo, aquí que estamos dentro de Hatbox, sí. O si estamos en Bullhub, Bullnix, TryHardMe, sí. Pero si fuera un servidor real o cosas así, por lo general, o sea, es lo mismo, pero puede variar. Mucho cuidado, ¿eh? Hola a todos, buenas, muy buenas, Biker, bienvenido, bienvenido. Llega justo cuando empezamos con la máquina. Para comenzar, eje kinético, ¿qué sitios recomiendas aprenderlos bien? Pues yo te recomiendo mucho Bullnix, la verdad. Mira, si pones esto en el. Mira, Bullnix. Así se escribe, Bullnix. Son máquinas en local que las pillas y la verdad que aprendes un montón, ¿eh? Simplemente, pues, bueno, puedes obtenerla y luego vas a VirtualBox, la ejecutas y ya está. Pero bueno, yo, por ejemplo, en este caso, como estoy más ahora enfocado a hacking en Active Directory, por eso hoy estoy en HackDevOps, ¿eh? ¿Qué están empezando a hacer? Hombre, muy buenas, Julio. Pues hoy estamos haciendo una máquina de HackDevOps. Vamos a hackear una máquina de Windows, un entorno de Active Directory, ¿eh? Entonces, bueno, vamos allá, vamos allá. Bueno, yo lo que voy a hacer va a ser un pequeño nmap guión p guión para abarcar todo el rango de puertos abiertos.
Vamos a hacer un escaneo sin port scan para que vaya rápido. Vamos a hacer un SC para lanzar un conjunto de scripts que tiene nmap para hacer este reconocimiento. Ahora, guión SV para que cada puerto que me pille la versión de lo que está corriendo. Esto es muy útil. Ahora aquí, bueno, yo voy a poner guión open porque quiero que me muestre únicamente puertos abiertos. Aunque eso también es opcional, ¿eh? Porque si no pongo esto, a lo mejor pues aparece también puertos que están filtrados, que también puede ser interesante saberlo. Entonces yo creo que eso no lo voy a poner. Bueno, vamos a poner un minrate de 5000 para que vaya bien rápido este escaneo. Vamos ahora mismo a poner guión N para que no me haga a resolución DNS, porque esto lleva mucho tiempo y por lo general pues no es necesario. Vamos a poner guión PN, cuidado ahí, guión PN para no utilizar el comando ping para hacer este escaneo. Y bueno, antes de esto voy a poner un triple verbose, para que nmap, mientras me vaya haciendo el escaneo, que me vaya reportando qué va encontrando, Y nada, pues todo esto vamos a sacarlo dentro de un archivito que se llame escaneo. Hasta aquí bien, ¿no? Esto es súper sencillito. Mira, me dio un pequeño error. Vale. No, creo que fue porque... Vale, sí. Esto hay que correrlo como root, obviamente, ¿no? Vale, pues nada. Lanzamos el escaneo y leo el chat. ¡Hombre, Pacha! Muy buenas, Pacha. ¿Qué tal? Guapo tú, hombre. Madre mía. ¡Qué fenómeno! Nada, estamos aquí, como ves, pues a tope con hacking de Active Directory, ¿eh? Estamos aquí un poquito de... Oye, dándole duro, ¿no? Y hoy tenemos la máquina Monteverde de Hack the Box. Te recomiendo -n para el DNS. Si no, ya lo hice, Pacha, mira, está aquí, arriba. O sea, ya lo añadí. Madre mía, un montón de puertos abiertos, Esto es muy típico en Windows, Cuando hacemos un escaneo de nmap en Windows, al ser un entorno de Active Directory, pues tienen un montón de puertos abiertos, es exagerado. Sí, mira, Pacha, aquí, el minrate. O sea, no, perdón, el... aquí, mira, arriba. Guión N. Ahí está, ahí está. Entonces así pues es más rápido el escaneo. Bueno, un segundito por aquí, chicos. No sabía lo del DNS y que trataba tanto buen dato. Muchísimas gracias, chicos. Así yo aquí encantado en compartir, A ver, Diego, madre mía, Diego Núñez en TikTok. Has copiado y pegado el mismo mensaje 8 veces. De verdad, Por favor, Diego, dejado ya, que ya lo vi. Hola, usando Kali Linux usé el portal que cultivo, pero no me genera la red falsa, solo me desconecta. No tengo ni idea, Diego. Ahí falta mucho contexto, sí, en Windows es una fiesta de puertos siempre. A mí me hago un poco y todo. Sí, no, a mí también, Es normal, es normal. Pero bueno, en verdad al final, o sea, son... Nada, es atacar un puerto 2, Muchas veces es relleno. Pero bueno, vamos a ver si acaba el reporte. Ya estamos viendo, bueno, el puerto 53, DNS 445 SMB. Bueno, interesante. Qué alegría que te veré en la Rutez. Bueno, en la Rutez no, yo no voy a la Rutez, yo voy a Madrid, hasta ahí con vosotros. Pero bueno, hay todavía que gestionarlo todo, Estamos todavía ahí ultimando el tema del alojamiento. A ver ahí si lo dejamos ahí ya hecho enseguida. Saludos desde Colombia. ¿En qué recomiendas enfocarse si estás iniciando el hacking ético? Pues bueno, yo creo que para empezar en el hacking hay que tener un pequeño roadmap. Bueno, además, esto voy aquí a contestarlo porque así luego puedo pues crear un vídeo para el canal secundario. Luego puedo extraer, pero básicamente, para empezar dentro del hacking, el roadmap, o digamos los pasos a seguir que yo haría, sería pues primero, súper básico, dos cosas. Hay que aprender Linux y redes, al menos a un nivel básico. Básico, un poco medio. El Linux, obviamente, comandos básicos, ls, comando cd, entender un poquito sobre redes, bueno, pues aprender cómo instalar aplicaciones, cómo eliminar cosas, bueno, cómo moverte de forma más o menos fluida con el terminal de Linux, con bash o, bueno, la shell que corresponda, que, bueno, prácticamente es igual. Y luego también, una vez que ya sepas un poquito sobre Linux, que ya, bueno, pues que entiendas el funcionamiento de Linux, ya luego debes de saber lo básico de redes. Primeramente, yo creo, el tema de los protocolos. Protocolos de redes, eso es algo muy importante. Debes estar, pues, muy habituado a utilizar tanto protocolos SSH, FTP, HTTP, HTTPS, la diferencia entre unos y otros, en qué puerto corre cada uno de estos protocolos por defecto. Y bueno, pues cómo utilizarlos. Entonces eso es muy importante. Yo creo que para empezar dentro del hacking, así también, cuidado, como dentro de la informática en general, yo aprendería eso, mejor primero redes y luego Linux. Sí, bueno, sí, también. A ver, yo creo que el orden da... Sí, hombre, o si no, a la vez incluso, A la vez también sería ideal. De hecho, yo en su día aprendí Linux y redes a la vez.
cuando estaba con el ciclo de Asir y luego, pues al mismo tiempo también yo pues aprendí Linux. Pero básicamente es básico, Linux y redes es, vamos, importantísimo. Y luego ya, cuando ya te manejes un poco sobre eso, pues ya puedes empezar con lo básico sobre hacking, ¿no? Nmap, Hydra, bueno, herramientas típicas, ¿no? Metasploit, etcétera, etcétera. Y mientras aprendes hacking, quieras o no, vas también repasando lo que va, bueno, digamos, pues todo lo de Linux, ¿no? Entonces es un poquito lo que yo haría, eso es el paso número uno. Una pregunta, si un pirata entra en el servidor, ¿puede crear un cron con un usuario sin muchos privilegios que ejecute un binario en el servidor? El servidor está completamente actualizado. ¿Puede escalar privs? Bueno, yo diría que depende el tipo de permisos que tenga el usuario. Y en todo caso, el tema está... Hombre, no lo sé, es que depende de permisos, ¿eh? En general, yo creo que sí, ¿eh? Pero claro, siempre ejecutando un comando automatizado como ese usuario, nunca como otro, claro. Entonces, para escalar, no sé. Pero bueno, interesante ese tema, ¿eh? Mario, ¿qué computadora recomiendas para comenzar con ciberseguridad? Pues con que ya puedas tirar, digamos, un Kali en máquina virtual, suficiente, ¿eh? Algo así básico, mínimo que tenga 4 GB de RAM, bueno, 8 mejor. Y algo así básico, ¿eh? Tampoco... Bueno, chicos, pues nada, aquí tenemos un poquito todo lo que nos encontró, ¿eh? Menudo escándalo, la verdad que... Que buf, Active Directory en eso. Bueno, tenemos un dominio, chicos. Cuando yo hago un pequeño escaneo con Nmap, siempre debo fijarme a ver si me encuentro con algún dominio. Sobre todo si estamos dentro de un entorno de Active Directory, ¿eh? Porque bueno, megabank.local, esto, cuidadito, es muy interesante. Entonces, yo voy a hacer un sudo nano del archivito etc/hosts. Ahí está. Y entonces aquí voy a poner pues megabank.local. Y antes voy a poner que la IP de la máquina víctima, que sería esta, que apunte a megabank.local. Entonces, controlo control X. ¿Y qué pasa? Que si yo ahora efectúo el comando ping a megabank, uy, no, esto no, perdón, a megabank.local, pues vemos que funciona, porque ya hemos hecho esa resolución, bueno, digamos, de forma exitosa, ¿no? Entonces, bueno. Uy, a ver, Lena. No, perdón, es que no te vi, perdón. No, está bien preguntado, Lena, no te preocupes, ¿eh? Me serviría de mucha ayuda saberlo. Sí, no, está bien preguntado. La verdad es que no lo sé, Lena, habría que mirarlo bien, ¿eh? Pero bueno, igual alguien por el chat, o sea, sabe cómo, ¿eh? Yo justo no caigo ahora. No lo sé. Bueno, pues nada, perfecto. Vamos a ver un poquito otra vez el reporte de Nmap. Y vale, ¿qué podemos empezar a enumerar? Yo aquí ya pues puedo mirar cosillas, ¿no? Podemos... Lo que yo voy a hacer va a ser pues con SMB Client. Vamos a hacer... Bueno, vamos a intentar, digamos, listar recursos compartidos de esta IP, pero utilizando una null session. Es decir, yo pues obviamente no tengo credenciales. Es decir, yo aquí no tengo nada. Y nada, no podemos. También podemos utilizar crackmapexec, aunque esto ya no es buena práctica, cuidadito, porque esta herramienta ya no tiene soporte, Pero bueno, podemos tirarlo y mira, también pues se encuentra Monteverde, bueno, megaban.local, bueno, estamos comprobando lo mismo, ¿no? El dominio. Bueno, genial. Vale, ¿qué más podemos aquí mirar, no? Pues bueno, yo cuando tengo un entorno de Active Directory, al ver que, por ejemplo, que no tengo acceso por el puerto 4.5, podemos tirar la herramienta Enum for Linux. Entonces, Enum for Linux es una herramienta bastante guapa que únicamente pones Enum for Linux y la IP, y entonces esto te hace todo un escaneo del dominio. Si hay algo vulnerable o algo que está expuesto, te lo va a sacar. Entonces está muy bien. ¿Y qué herramienta reemplaza a CrackMapExec? Pues hay una que se llama NetExec, por lo que tengo entendido. Lo que pasa es que yo todavía no la probé, ¿eh? Pero tengo pendiente probarla, ¿eh? Tengo pendiente probarla. Pero bueno, a ver, de momento, a ver, o sea, es verdad que no tiene ya soporte, pero bueno, a día de hoy todavía sigue siendo 100% funcional, obviamente. El problema será cuando ya pasen meses o quizás años, y así. Pero bueno, a día de hoy... Bueno, fijaros lo que me está reportando en un for Linux, ¿eh? Nos están contando cosas pues muy interesantes. Aquí que si grupos. Bueno, otra vez el dominio, otra vez aquí. Mira, además también intenta enumerar el puerto 4.5, como antes hicimos, y no funcionó. Como también el puerto 139. Está muy bien, o sea, esta herramienta es potente, ¿eh?
Mira aquí. Bueno, mira, muy interesante. Y ¡pum! ¿Qué tenemos aquí? Tenemos una lista de usuarios aquí ya, ¿eh? Esto ya de por sí, muy interesante ya. O sea, que nos saque esto, me encanta. Entonces, vamos a copiar esta lista de usuarios y vamos a probar en hacer un buen ataque a Reproast. Es decir, cuando yo tengo usuarios, lo que yo debo probar es saber si alguno de ellos, pues podemos... Bueno, mira, aquí otra vez incluso usuarios, o sea, sigue todavía encontrando. Bueno, pero no, estos igual son otros o igual es más completo, ¿eh? Voy mejor a copiar esa línea, ¿eh? A ver. Buah, es una pasada, ¿eh? A ver, un segundo. A ver si me reporta... Bueno, da igual, mira. Aquí tenemos, digamos, los... No, estos no, joder. Estaban aquí. Joder, ¿dónde estaban? Aquí. Vale, aquí tenemos los usuarios. Yo voy a probar uno por uno a ver si alguno de ellos es vulnerable a un ataque de Reproast. Que esto es ideal porque yo, sin tener ninguna contraseña ni nada, únicamente pues usuarios, pues puedo probar uno por uno utilizando Inpacket a ver si obtengo el hash de alguno de ellos. Pero antes de ello hay que hacer una cosa, un nano de, por ejemplo, usuarios, y entonces hay que pegar esta lista de usuarios y hay que formatear el texto. Es decir, yo quiero que en una línea esté West, otro que esté este, otro este. O sea, hay que eliminar todo esto fuera. Todo. Únicamente, o sea, tener cada usuario en cada línea. Qué bueno en un forino. Sí, no, la verdad que es potente, ¿eh? Y súper fácil de utilizar porque tiras el comando y ya está. Bueno, vamos a hacer un cat de usuarios. Y vale, bueno, tenemos esto por aquí. Entonces, vale, si yo quiero pues esto formatearlo, podremos hacerlo a mano, cosa que es cero recomendable, eso es horroroso. Entonces yo voy a hacer algo mucho más guay, que va a ser un cat de usuarios y vamos a aplicar pues herramientas para procesar la información. Lo primero, yo quiero quitar por ejemplo este corchete. Donde esté este corchete, quiero que haya un espacio, porque luego quiero filtrar por columnas. Entonces, hago TR y digo, vale, donde esté el corchete derecha y el corchete izquierda, que también sería este, quiero que en su lugar haya pues un espacio, por ejemplo, y fijaros la diferencia. Es una pasada estos comandos, bueno, estas herramientas en Linux para poder pues manipular información. La verdad que me encanta, o sea, esto es potentísimo. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que ya, una vez que ya tenga esto, que ya he conseguido generar espacios, ahora puedo filtrar por columnas. Entonces hacemos exactamente esto mismo, pero ahora otro pipe. Digo, vale, ahora con AWK, digo, vale, quiero filtrar por la columna número 2, porque sería columna 1, espacio y 2. Entonces ponemos aquí un 2, cerramos la llave y lo tenemos. Hemos filtrado este texto. Podemos hacerlo de muchas formas, ¿eh? No es únicamente utilizando TR o AWK. Tenemos también, por ejemplo, sed. Tenemos también, pero bueno, lo más rápido para este caso fue así. Vamos a suponer que yo quiero pues ahora hacer esto mismo. Mira, os voy a poner otro ejemplo, ¿eh? Yo tengo esto otra vez y quiero pues ahora hacerlo, pero con otras herramientas que no sean TR ni AWK. También tenemos, por ejemplo, bueno, sí, SARGS también, Galileo. O también sed. Yo, por ejemplo, bueno, sed es súper útil porque es como TR, pero para aplicar cambios en palabras enteras, ¿no? Además que tengan, digamos, longitud diferente, que eso está súper bien. Entonces, por ejemplo, yo digo, vale, donde esté, bueno, quiero cambiar, aplicar una sustitución, ¿en qué? Por ejemplo, pues donde haya dos puntos y un corchete, quiero que ahora haya pues un espacio y quiero que me lo apliques en todos los patrones que encuentres, en cada coincidencia. Si hacemos, bueno, me dio un pequeño error. A ver, ¿por qué me dio error? Debe ser por el corchete, a ver. Espera, si quito el corchete. Vale, sí, si quito el corchete ha funcionado. Pero bueno, fijaros, ha funcionado. Es decir, donde antes había, por ejemplo, dos puntos, ahora creo que haya un espacio. Pues entonces, mirad, lo conseguí. También, bueno, podríamos hacer una cosa, por ejemplo, en donde esté, por ejemplo, el usuario svc-ata, por ejemplo. Eso, un suponer, ¿eh? Quiero que haya, pues, por ejemplo, el usuario pingüino, por ejemplo. Pues mira, fijaros. ¡Pum! Esto es una maravilla para poder, pues, manipular información a gran escala. Claro, hay que escapar el corchete, sí, Rolvidal. Sí, mira, tenía pinta, ¿eh? Joder, no me deja ver. Joder, ¿cómo lo había hecho antes? A ver. Va. Bueno, da igual. El tema...
Bueno, vamos a hacerlo esto otra vez porque sin querer lo perdí. TR, a ver. TR menos D, vale. Donde había, pues, dos puntos. No, donde había el corchete. No, sí, o sea, donde hay corchete derecha y también izquierda. Ahora quiero que haya, pues, un espacio. Entonces, uy, a ver. No, vale, no, perdón. Quitando el TR menos D, así. Y ahora, pues, a WK. Y vamos a hacer un print de $2. Ahí estamos. Y pum, lo tenemos. Entonces ahora quiero que esta. Bueno, estos usuarios quiero que me los guardes dentro de un archivito llamado usuarios formateados, por ejemplo, ¿no? Ya está. Entonces ahora mismo, si hacemos un cat de usuarios formateados, lo tenemos. Vale, ahora es momento de ejecutar un buen arre proas, probando cada uno de estos usuarios. Para ello tenemos inpacket. Si yo ejecuto inpacket. No, esto no era, no. Era. A ver, inpacket. Guión, creo que era getSPNUsers, creo que era así, más o menos. Un segundo que lo miro por mis apuntes, porque no me lo sé de memoria, ¿eh? Lo tenía en otra máquina, a ver, ¿en qué máquina lo había hecho? Esto creo que lo hice en la Forest también, ¿eh? En la Forest creo que habíamos hecho un arre proas. Sí, ah, vale, yo tengo, era inpacket getNPUsers. Ahora, vale, así era. Entonces hacemos. ¿Cómo era el nombre del dominio? Creo que era Megabank, ¿no? No, así sí, Megabank. Pues ponemos, vale, el dominio megabank.local. Punto local. No pass. Y ahora ponemos guión users file. Y ponemos usuarios formateados. Entonces, yo con esto. No, bueno, perdonad. Y ahora, guión DC IP y pegamos la IP del domain controller, que sería esta IP. Y esto es como se efectúa un ataque a reproas, básicamente, ¿no? En caso de que alguno de los usuarios, cuidado, sea vulnerable. Fijaros que está probando uno por uno, ¿eh? Y ninguno fue vulnerable. Ninguno fue, pero había que probarlo. Siempre que yo tengo una lista de usuarios en Active Directory, hay que probar a ver si alguno de ellos es vulnerable a un reproas. En este caso, no lo fue. No pasa nada, pero bueno, se intentó. Pues mira, yo aquí, en este punto, cuando estaba haciendo esta máquina, me atasqué mucho tiempo, porque probé de todo, y al final era una tontería, que era pues simplemente probar uno por uno, pues bueno, o sea, uno de estos usuarios, es decir, si yo hago un cat de usuarios formateados, uno de estos usuarios, digamos que tiene, o sea, el mismo usuario es también la contraseña, uno de ellos, y claro, es algo súper simple, pero digamos que me costó un montón encontrarlo. ¿Cómo podemos comprobar esto? Yo, el método que yo sé hacer, que ya sé que no es el más recomendable, es con CrackMapExec. Lo que pasa es que, claro, ya sé que esta herramienta no tiene soporte oficial, pero bueno. Yo con CrackMapExec puedo decir, vale, quiero hacer pues un ataque de fuerza bruta con SMB, probando, pues, oye, pues, eso, pues, un ataque de fuerza bruta, ¿no? A ver con cuál acertamos. Bueno, también esto, en verdad, se puede hacer con Metasploit, en verdad, ¿eh? Pero bueno. Entonces, quiero atacar al protocolo SMB de la IP 10.10.10.172, que es la IP de la máquina víctima. Y vale, ahora vamos a aplicar una lista de usuarios, que sería usuarios formateados y menos P, lo mismo, usuarios formateados. Porque es que en esta máquina coincide que uno de los usuarios, el nombre es la contraseña también. Algo horrible, pero que encontrarlo en sí cuesta un poco. Mira, fijaros, entonces aquí, por ejemplo, CrackMapExec va probando uno por uno. A ver, pues bueno. Bueno, esto es un pequeño ataque de fuerza bruta. Lo malo que va lento, ¿eh? Pero bueno, esperamos a ver un poquitín. A ver si alguno de ellos se repite, bueno, pues no sé, el nombre de usuario con la contraseña. Y aquí encuentro uno. O sea, SabbatJobs y SabbatJobs. O sea, tenemos un usuario y una contraseña. Perfecto, vamos a apuntarlo, ¿no? Vamos a hacer un nano de, por ejemplo, usuario Pawned, por ejemplo. Y pum, vamos a pegarlo aquí y ya está, lo tenemos. Vale, pues nada. Una vez que ya tengo ya esto, ya podemos pues enumerar, por ejemplo, de una forma más eficaz. Ya, por ejemplo, podemos tirar de smbmap para decir, oye, quiero enumerar recursos compartidos de la IP de la máquina víctima utilizando el usuario SabbatJobs, este de aquí, con la contraseña, pues también. Uy, un segundo. Ha petado, creo, un poquito. A ver. A ver otra vez. Madre mía. Ahora. Ahí está. Vale, con la contraseña la misma.
Entonces, bueno, vamos a ver qué nos encuentra. Aguante el defacing. Anda, que muy, muy buenas, Nine, pero ¿en qué sentido? ¿Defacing? 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 Hostia, no lo pillo, Bueno, bienvenido Zoe Golfet, primera intervención en el chat. Bienvenido, muy buenas. Estamos aquí a tope con una buena maquinita de Hack the Box. Estamos aquí aprendiendo, estamos aquí haciendo un poquito hacking en comunidad. Y bueno, ahí estamos ahí avanzando, bueno. ¿Me puedes mandar un saludo a mi Instagram, al equipo de Hackers Éticos Delta? Pues obviamente, Coyote, pues un saludo, joder, faltaría más. Si yo, encantadísimo. ¿Hackbox es gratis? Depende. Si son máquinas activas, son gratis, Race. Si son máquinas retiradas como esta, hay que tener el VIP. Es lo malo que tiene, sí. Pero claro, es que para aprender hacking de Active Directory, Hackbox para mí es lo mejor, la verdad. Para Linux no, ¿eh? Para Linux es mucho mejor Bulnix. O sea, no por nada, sino porque sale free todo, a 100%. Bueno, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos varios recursos compartidos, ¿eh? Tenemos recursos compartidos users, Syswall, NetLogic. Bueno, hay cosillas. A mí me llama un poquito la atención este de... Bueno, el de users y también este de Azure Uploads. Pero este de Azure... Ah, bueno, mira, sí, podemos también leerlo. Este de Azure me llama muchísimo la atención, ¿eh? Es muy extraño, ¿eh? En un for win, a ver, en... Disculpa, ¿cómo conseguiste los users? Sí, en un for Linux, Jero M. Salvi, en un for Linux. Tú pones en un for Linux y la IP de la máquina víctima y con eso ya pues te aparece, ¿eh? Bueno, aparecen muchas cosas, pero entre ellas también pues los usuarios, ¿no? Oye, a ver, Coyote mexicano. Pero así personalizado, aunque pagues, solo dime cuánto. Es que gracias a ti, perdí. No, pagar nada, jolín, Coyote, faltaría más. Si es un saludo, pues nada, Coyote mexicano. Un saludo. Muchísimas gracias por estar ahí apoyando aquí por el chat en TikTok y a seguir aprendiendo, que esto es algo muy a largo plazo, ¿eh? Acabo de empezar en este mundo y todavía me cuestan mucho las máquinas easy de Hackbox. ¿Alguna sugerencia? Habrá hack que a seguir, porque es lento. Bueno, a ver, lento, lleva tiempo. Si acabas de empezar, es normal que te cuesten. Es totalmente no normal. Ya te digo que tú vete todo apuntándolo y tenlo todo a mano. Tengo un buen Obsidian, bueno. Oye, muchísimos follows, ¿no? Están ahora aquí llegando, ¿no? Muchísimas gracias a todos. No sé, quizás si hubo una raíz y no me enteré, porque soy un poquito caos, aquí cuidadito. O sea, si hay raíz, avisarme, joder, que menos dar el saludo, joder. Bueno, pues nada, estamos aquí un poquito. Bueno, sí, ¿no? Es flipante, o sea, aquí os follows. Pero yo no vi ninguna raíz, Pero tremendo, pues oye, bienvenidos a todos, chicos. Muchísimas gracias. Y nada, oye, seguimos ahí a tope. ¿Qué opinas de Incibe? No lo sé, Juan, o sea, tampoco puedo opinar. O sea, no tengo una opinión fundamentada. O sea, una opinión que tenga argumento, digamos, no lo sé. Opino, a ver, no sé, en principio bien. O sea, todo lo que sea ciberseguridad está bien, obviamente. ¿Esto se consideran técnicas manuales? Sí, bueno, a ver, dirás que sí, ¿no? A ver, automático es más... Bueno, a ver... Yo diría que sí, O sea, a ver, SMMap... Bueno, a ver, en un for Linux sí que es verdad que es... Bueno, a ver, manual no es. En un for Linux es ahí tirar el comando y ya pues te lo hace solo. Eso es cierto. Esto va a estar resumido en YouTube. Sí, Crafillé. El pingüino de Mario Live. Con eso está todo ahí. Ahí podéis verlo, vaya. Al 100%. Bueno, pues nada, vamos a ver aquí un poquito estos recursos compartidos. ¿Qué pasa? Que estamos aquí viendo muchos recursos compartidos. Y es un poco rollo. Porque antes de nada, voy a entrar dentro de users, Vamos a entrar aquí dentro de users. Por ejemplo, vamos a poner -r users y dólar. Y bueno, vamos a ver qué nos encuentra, está ahí negociando. Y bueno, nos encuentra varios users, vale. Os comento para que el temilla. Yo podría, pues, con SMMap investigar uno a uno. Podría entrar, salir. Pero es que es un rollo. Porque va lento. Aquí lo óptimo es bajarnos todo este recurso compartido en local. Y para ello, con SMMap creo que no se puede hacer, creo, O sea, no lo sé. Pero con SMB Client sí. Entonces, ¿qué voy yo a hacer? Pues SMB Client. Y nos autenticamos como hicimos antes. Usuario. SATATouch. Este de aquí. Bueno, vamos a ponerlo entre comillas simples, eso siempre es importante. Y digo, vale, quiero, pues ahora mismo dentro de la IP 10.10.10.172, quiero bajarme todo el recurso compartido users.
Y claro, ¿cómo yo puedo, digamos, bajarme todo el recurso compartido de users, que es todo esto en local? Pues tenemos siempre el mismo comando con SMB client, que sería el siguiente. Ponemos, guión C, y ponemos, entre comillas, recurse, punto y coma prompt, y ponemos punto y coma mget todo. Así. Y cerramos la comilla. Bueno, mget, a ver que lo ponga bien. Mget, ahí está. Si yo ejecuto este comando, con esto voy a bajarme todo el recurso compartido users. Pegamos esto, me pide la contraseña, que obviamente sé cuál es porque es esta de aquí. Y fijaros qué maravilla. Tenemos ahora el local, todo. Yo voy a crear un nuevo directorio que por ejemplo se llame recurso. Y voy a mover mv-r, todos estos directorios de galanos, por ejemplo, de galanos, a ver. También mjope y roleari y smorgan lo voy a mover dentro de recurso. Bueno, creo que me dio un error. Mv... O sea, pues ahora no me acuerdo cómo yo podía mover carpetas a otra carpeta, ¿eh? Sería con mv sin más. Cosa que no creo, ¿eh? Ah, pues mira, pues sí. A ver. CD recurso. A ver. Ah, pues sí, pues ya está. Vale, pues nada, por aquí tenemos todo el recurso compartido de users, que es, bueno, pues el que antes hayamos obtenido. Este recurso compartido aquí, en local. Mucho más cómodo. Así podemos navegar, entrar, salir. Hola FlyGirls, ¿qué tal? Ahora veo qué tal todo. Muy bien, muy bien. Aquí estamos un poquito con la maquinita de Windows. ¿Y tú qué? ¿Todo bien? Espero que sí. Hombre, Lucas Frutos, son las buenas de Mario. Qué lujo, Lucas, ahí como siempre, el verte por aquí, ¿eh? Qué grande. Pues un súper saludito, ¿eh? Qué crack, qué crack. Nada, estamos haciendo hacking de a ti directo, ¿eh? Y estamos muy bien. Estamos ahí avanzando. Vamos ahí con lo. Bueno, ya tenemos usuarios, ya tenemos acceso a un recurso compartido. Estamos ahí avanzando guay, ¿eh? Bueno, vamos a hacer un tri punto, eso sí. Porque yo quiero ver qué hay dentro de cada directorio, ¿eh? Y mira, ya me encuentro cosillas, ¿eh? Por ejemplo, en cada uno de ellos está vacío, pero en mjope hay algo de azure.xml. A ver. Bueno, cd mjope y ahora cat azure. A ver, ¿esto qué es? ¿Qué es esto? Bueno, esto pinta un poco feo, ¿eh? Another day... tenemos una contraseña, tenemos una contraseña, pero a priori creo que no tenemos el usuario. Bueno, a ver, usuario, bueno sí, mjope sería el usuario. O sea, tenemos un usuario y una posible contraseña. Pues esto me, o sea, esto voy a guardarlo, vamos a hacer un nano de, por ejemplo, mjope pass y ponemos mjope. Tiene la contraseña esta de aquí. Vale, perfecto. Todo es muy bueno tenerlo apuntado. Eso es muy importante, ¿eh? A ver qué me preguntan por aquí. Voy a leer un poquito TikTok porque es verdad que estoy más en Twitch. Pero entender que es complicado, ¿eh? Me costó un poquito gestionar. Pero eso, quienes estéis en TikTok, que sepáis que también estamos en Twitch haciendo multistreaming, ¿eh? O sea, podéis pasaros ahí. Si queréis una mejor experiencia, vaya. ¿Es legal hackear mi propio Facebook? Madre mía, Cristian. No sé, uf. Pero es que, o sea, ¿para qué vamos a hackear Facebook? O sea, es que eso no tiene sentido. O sea, aquí lo guapo del hacking es, pues, aprender bien de este tema para luego, pues, trabajar en empresas, mejorar la empleabilidad. No para luego andar y hackeando un Facebook, obviamente. ¿Te ha contratado alguna vez la policía para atrapar a ciberdelincuentes? No, Juan. Oye, estaría guapo eso, Pero no. Para eso imagino que habría que ser ahí funcionario, Yo creo. O sea, bueno, funcionario, bueno, trabajar ya directamente para ellos. Además, yo soy muy aprendiz, o sea, tampoco. Luego lo banean la cuenta. Sí, no, fácilmente. Deja voy a Twitch. Ah, qué bueno, coyote. A ver, pero un segundito que os sigo leyendo, Vale. Bueno, pues nada, chicos, ya tenemos por aquí esto, ¿no? Esto ya pinta feo, Vale, pues. Bueno, tenemos un usuario, tenemos una contraseña. Hay que probar algo siempre. EvilWinRM. Bueno, es Evil-Win. EvilWinRM, así. Siempre que yo tenga un usuario y contraseña, hay que probar al menos si por EvilWinRM podemos entrar. Que igual podremos o igual no. O igual no. Nunca se sabe. Pero al menos hay que intentarlo. Bueno, pegamos aquí la contraseña y pegamos la IP, que era la 10.10.10.172, ¿no? Sí.
la 10.10.10.172. Y bueno, EpicWinRM es para eso, cuando ya tenemos un acceso, pues poder entrar de forma, bueno, pues de forma remota, ¿no? Entonces, bueno, ¿crees que la FP de Administración de Sistemas Informáticos en Red está bien para aprender ciberseguridad? Muy buena pregunta, Baidarro, muy buena pregunta, porque además yo hice ese ciclo y yo creo que te da una base. Obviamente no puedes esperar a que acabe ese ciclo y que ya seas experto en ciberseguridad y en hacking, porque en ASIR, por ejemplo, no vas a aprender, digamos, ciberseguridad en sí. Lo que vas a aprender va a ser, pues, muchas bases de muchas cosas. Aprenderás Linux, bases de datos, redes, pero todo a nivel básico, ¿eh? No va a haber un tema, yo creo, que lo veas a nivel avanzado. Entonces, está muy bien porque te va a dar mucha base sobre eso, o sea, sobre la informática en general, y luego, partiendo de esa base, te da, creo, pues, una facilidad bastante grande para luego ya, pues, poder aprender hacking de forma autodidacta, que es un poco, pues, lo que yo hice y lo que sigo haciendo a día de hoy. De hecho, creo que entre DAO, DAM y ASIR, creo que el ciclo que más avanza uno, si luego quiere especializarse en ciberseguridad, yo creo que es ASIR. Yo creo, ¿eh? A mí la verdad que es un ciclo que me gusta. Obviamente, yo considero que siempre se aprende más rápido de forma autodidacta, pero creo que como base está genial tener un ciclo de ASIR para luego ya pues enfocarse bien al, bueno, digamos, o bien al hacking o a la rama más genérica de la ciberseguridad. Irás a la RootedCon, estaré en Madrid, eso sí, es el plan que tengo, pero a la Rooted no, a la Rooted no, o sea, no me encaja. Pero estaré por ahí, de hecho hablaremos por Instagram porque yo, o sea, voy a publicar que estoy en Madrid, o sea, os diré, mira chicos, estaremos hasta ahora por aquí, haremos quedadas, o sea que en marzo, bueno, el plan es en marzo, bueno, un segundo que miro el calendario, es en marzo ir del día, joder, a ver, el calendario, ¿dónde lo...? Pues que no me aclaro con el calendario del Cali. En marzo, sí, desde el viernes día 8 hasta el lunes día 11. Yo voy a ir, ¿eh? Pero a la Rutez no voy a ir. Sí, es el 7, 8 y 9. Pues eso, yo voy el 8. Pero eso, es que yo voy para estar con la gente. Yo voy a estar con la gente. Bueno, pues nada, vamos aquí a entrar con esto, que llevamos aquí un ratito. Y oye, a lo mejor... Ah, mira, ahí está, estamos ya adentro. Ha funcionado, ¿eh? Este usuario tenía el permiso de entrar de forma remota a la máquina. EpicWinRM, muy útil esta herramienta, ¿eh? ¿A qué edad entraste al mundo del hacking? Yo a los 11, hostia. Pues mejor, ¿eh? No, yo tarde, yo entré a los 25. Ahora, ¿sabes? Sí que es verdad que ya tenía cierta base ya de la informática, pero de hacking no. Yo hice DAO en su momento y ahora estoy en ingeniería informática, pero no me termina de convencer. Hombre, Daru, es que la ingeniería poquito se ve, de hacking ves poco, verás otras cosas que estarán bien, pero, hombre, no es el camino más rápido si quieres aprender hacking, obviamente. Pero bueno, está muy bien por otras cosas, oye, luego, oye, te da un plus en el currículum bastante curioso, ¿no? Pero bueno, depende el objetivo que tenga uno, es útil o no, digamos, la ingeniería, yo creo. Me encanta cómo explicas, muchas gracias por tu contenido. Qué okay, bueno, Nighthack, pues oye, yo ahí sigo a tope, ¿eh? Aquí seguimos a tope, ¿eh? Bueno, qué grande pacha y con lo de la Academia Fórmula Hacking, ¿eh? Muy grande pacha. Bueno, pues nada, estamos aquí dentro, ¿no? Si hacemos un dir, ¿qué tenemos? Nada. Vamos hacia atrás. Dir. Directorio.azure. Esto me llama la atención. Uy, a ver, aparece como una ventanita así en blanco. Que tampoco sé por qué. Bueno, igual. cd.azure, a ver. Dir. Hombre, Azure token caché. Type token caché. ¿Esto qué es? Esto es un poquito extraño, ¿no? Password expire, no sé qué. Password change url. No tengo ni idea, la verdad. Bueno, hay un correo por aquí. John@outlook. Bueno. Management, password, password change, password expires. Bueno, no sé hasta qué punto aquí hay cosas de usuarios, ¿eh? Hay un token por aquí. Bueno, esto ya pinta feo un poco, ¿eh? Pero bueno, esto vamos a dejarlo aparcado, ¿eh? Pero me da a mí que la máquina esta va por el tema de Azure, ¿eh? Digamos la escalada, ¿eh? Mira, Azure Data Collection Profile, Azure RM Contest, a ver esto.
Type. O sea, siempre cuando hagamos una intrusión hay que investigar muchas cosas. Hay que estar ahí entrando, saliendo. Estas cosas van lentos. Bueno, aquí, account null null. Bueno, Azure Cloud, Service Management. Bueno, hay mucha info, ¿eh? Hay mucha info que aquí podríamos tirar mucho del hilo, ¿eh? Bueno, muy, muy buenas, Blacks. Bienvenido, bienvenido. Bueno. Voy a ejecutar un comando que siempre hay que ejecutarlo, al menos hay que intentarlo. Que sería el comando whoamyall, creo que es. Whoamyall o priv. Creo que era de privilegios. O sea, si yo quiero ver privilegios. A ver. No, creo que era whoamyPriv. A ver. Creo que era este. Este puede ser. No, era otro comando. Era algo. NetUser puede ser. NetUser mhope. Que es el usuario que soy. Vale, creo que era este, ¿eh? Vale, aquí yo puedo ver un poco el tema de los grupos donde está metido este usuario. Y efectivamente, aquí está. Esto es lo que yo quería llegar. Azure Admins. O sea, soy un administrador de Azure. Y claro, ya viendo esto, pues podríamos de alguna forma aprovechar para poder o bien conseguir contraseñas del usuario administrador o de alguna forma convertirme en root, en verdad. Vale, pues aquí por internet podremos investigar. Podríamos poner, por ejemplo, Azure Admin GitHub Privilege Escalation. Siempre hay que hacer una investigación ahí potente, ¿no? Y mira, aquí ya tengo como este bueno, este script que me llama mucho la atención, que es Azure AD Connect. Vamos a entrar aquí a ver. Si entramos en esto. Hombre, me llama la atención, ¿no? Tenemos un script en PowerShell, o sea, .ps1, esto es PowerShell. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo de uso. O sea, Azure Connect-server. Entiendo que ponemos el localhost, o sea, la IP de mi máquina, o sea, digamos, de la máquina víctima en la que estemos intentando escalar. Y luego AD Sync. Bueno, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer un wget, veréis. Vamos a hacer un wget de este. No, perdona. Así no. Antes de hacer un wget hay que hacer un raw. Hay que hacer aquí un raw. Y ahora sí que. Ahora, ahí sí. Wget de este exploit. Ahí estamos. Podemos ir hacia atrás otra vez, sin más. Y ahora yo puedo subir este exploit. Voy a subirlo donde. Aquí. Con upload y el nombre del exploit. Vale, me da error porque cuando yo hice la intrusión con EviWinRM, entré dentro, o sea, estaba ubicado ¿dónde? Estaba ubicado, vale, dentro de mhope. Claro, ahí está el tema. Pues vamos a cd recurso, cd mhope, y ahora vamos a hacer otra vez un wget del recurso compartido, del Azure Connect, pero ya ha estado dentro del directorio mhope. Porque así, yo desde EviWinRM, si subo este archivo, ahora ya no me debería de dar ningún error porque ya estamos bien ubicados. ¿Ves? Ahí está, lo tenemos. Vale, pues nada. Vale, lo tenemos. A ver, esto se me guardó a Azure. Aquí está, azureconnect.ps1. Vamos a ver cómo se ejecuta esto, que se ejecuta así. Y vamos a probarlo a ver. ¿Qué fue lo primero que hackeaste? Buah, eso ya fue cuando era un niño, ya. En redes wifi, típico. Había muchísimas herramientas ahí. ¿Por qué no directamente mueves el ya descargado en lugar de descargarlo de nuevo? Ha sido más cómodo, ¿eh? A ver, ha sido, no sé, comodidad. Creo que ha sido más rápido, la verdad. Pero bueno, hubiera sido lo mismo, en verdad, ¿eh? A ver, al fin y al cabo ocupa 2 kilobytes el script. Entonces aquí ya, pues vamos con lo que sea más rápido. Un segundo que os leo por aquí. Pensé que a Mario le gusta que le hagan preguntas enfocadas en hacking. No, pero de todo un poco, ¿eh? O sea, no pasa nada, ¿eh? Mario, ¿cómo funcionan los servidores con mi RPC de Windows y cómo se aplican en el hacking? Ya, pues ahora la verdad que, así me pillas, ¿eh? Tengo que mirarlo mejor. Yo, por ejemplo, Windows admito que es un poco mi pequeño punto débil, ¿eh? Pero bueno, ahí estamos, ahí, poquito a poco. Buenas, ¿te dedicas profesionalmente a la seguridad o andas estudiando?
Un poquito de todo, ambas cosas. He trabajado en el ámbito tanto de la informática en general como en ciberseguridad. O sea, trabajé en un SOC, trabajé de gestión de vulnerabilidades, etcétera, etcétera. Y ahora estoy a tope pues estudiando y también pues, bueno, pues un poco con el canal, tenemos academia, colaboro con otras academias, colaboro, bueno, estoy más enfocado en la parte de formación a día de hoy. Pero bueno, ahí estamos. Gracias, Mario, es verdad, nadie lo sabe todo, nada, pero, joder. Poco a poco, poco a poco. No, yo Windows es verdad que, o sea, quiero mejorarlo y por eso mismo estamos aquí hoy. Bueno, hoy también otros días que hacemos ahí hacking de Active Directory. Pues bueno, justo para mejorar eso y para, oye, pues llegar a más, obviamente. ¿Estás haciendo Cloud o solo Active Directory? Esto es Active Directory, RAW 7, Active Directory a tope, ¿eh? Entonces, ¿más lado Blue que Red? ¿Qué lado te gusta más? No, a mí Red, o sea, sin ninguna duda. O sea, a nivel laboral tengo mucha más experiencia. Bueno, a ver, o sea, tengo experiencia en la parte Blue Team, en la parte defensiva. En pentesting sí que es verdad que a veces hice tareas de recrear explotación de vulnerabilidades, principalmente web. O sea, por ejemplo, comprobar si en una web pues existe un cross-site scripting o cosas así. Eso es verdad que, o sea, sí que he tocado mucho. También Bursuit, hice algunas pequeñas comprobaciones con Nmap, pero de forma muy esporádica y muy así básica, ¿no? Pero, o sea, yo el trabajo, o sea, donde tengo experiencia en sí es en ciberseguridad Blue Team, ahí sí. Pero bueno, obviamente me llama mucho más esto. A mí esto es lo que más me gusta, ¿no? Bueno, pues vamos a probar esto de Azure Connect guión server. Bueno, vamos a copiar y pegar, sin más. Y, bueno, vamos a sustituir. Bueno, a ver, entonces aquí, ¿qué hacemos? Pues en vez de poner esta IP, pues aquí vamos a poner la IP de la máquina víctima, que creo que sería la IP 172, ¿no? 172, ahí está. Entonces, si yo ejecuto esto, que es un poco las instrucciones que tenemos de cómo ejecutar este exploit. Bueno, creo que aquí al final se me coló una C de más. A ver, async. Ahí. Si yo ejecuto esto, a ver qué pasa. Me dio un pequeño error. Vale, Azure de conexión. Me dio un pequeñito error, ¿eh? No sé si lo ejecuté bien, la verdad. Azure AD Connect. AD Connect. A ver, vamos a ver las instrucciones. Extrae credenciales de Azure AD Connect Service. Y si no, está bien en teoría, ¿eh? Está bien en teoría. A no ser que lo hayamos ejecutado mal de alguna forma. Azure AD Connect Server 10.10.10.162. Porque la IP está bien, ¿no? Diría. Muy buenos pingüinos, soy estudiante de ingeniería informática y tengo pensado en presentarme a las OPOs de Mossos para entrar en la unidad de ciberseguridad. ¿Crees que los sueldos varían mucho con una empresa privada? Hombre, Martín, económicamente en lo público siempre vas a cobrar más y mejor, eso está claro. A no ser que, bueno, que en lo privado asciendas mucho y oye, pues te lo curres a un nivel enorme, pero económicamente yo creo que está muy bien. O sea, si puedes tener esa oportunidad, inténtalo, yo lo haría, vaya. Bueno, parece que me dio un pequeñito error. No sé por qué no ha funcionado. Debería funcionar, porque yo esta máquina cuando la hice en su día, funcionó. Azure AD Connect, it not recognize it. Hombre, una posibilidad es que tenga que poner un punto barrita al principio. A ver, punto barrita, a ver ahora. Hombre, ahora tiene mejor pinta. Pero no se me imprimió nada. Vamos otra vez a quitar esto, a ver si funciona, no. Me da a mí que fue quizás que me lo he bajado mal el script, ¿eh? Voy a hacerlo otra vez. Voy a bajármelo otra vez. Y lo voy a compartir nuevamente. Vamos a ir dentro de recurso, CDM Hope. Y ahora, a ver si hago. Bueno, déjame antes de nada ver el Azure AD Connect. A ver si este está bien. A ver. Sí, no. Este es el correcto, sí. No sé por qué no me funcionó, chicos. A no ser que lo tenga que mover en otra ubicación, que también puede ser eso, porque estoy dentro del directorio esta Azure. A lo mejor debo esto ejecutarlo desde el directorio mhope. Vamos a probar, a ver, vamos a ver, un segundito. O sea, a ver, dir cd mhope. Vale, ya, desde aquí vamos a probar otra vez en hacer un upload de Azure AD Connect. A ver, vamos a subirlo y vamos a probar otra vez en ejecutarlo, desde el directorio mhope. Igual así sí que funciona, porque puede ser igual por el tema de que esto hay que ejecutarlo dentro de esta ruta. Vamos a probar. Tampoco.
Tampoco funciona. Hombre, se lo sé. ¿Qué tal? Ah, vale. Punto barrita. Si no, lo llegué antes a probar. Bueno, punto barrita invertida, a ver. Tampoco. Es un misterio, ¿eh? A ver, es que de ninguna forma, ¿eh? Es que estoy seguro al 100% que esto... Bueno, al 100% que debería funcionar. Es un PS1. Hombre, también otra opción. Si pongo punto PS1, a ver. Punto PS1. Tampoco. Tampoco. Otra vez lo tienes que importar antes. Probé ya con la extensión. Es que yo esta máquina la había hecho hace un tiempo y me funcionó muy, muy bien así, ¿eh? Es que es muy extraño. Azure AD Connect-Server. La IP de la máquina víctima AD Sync. Joder, no lo sé, la verdad. Debería funcionar, ¿eh? A no ser que se haya petado la máquina por alguna... Bueno. Punto contra barra al principio, venga, vamos allá. Punto contra barra. No funcionó. No funcionó. Si pongo Power Cell. Tampoco. Un misterio, ¿eh? Contra barra. Ah, vale, o sea, contra barra a secas, ¿vale? A ver, así. Tampoco. Y si ponemos contra barra al revés. Tampoco. Joder, qué misterio, ¿eh? Punto contra barra al principio, sí. Punto contra barra, sí. Y mira, se lo sé, mira, espera, ¿eh? Punto contra barra. Así, ¿no? Mira, así. Yo le doy y no lo pilla. O sea, bueno, sí se ejecuta, pero por algún casual no... Eso es una barra. Vale, pues ahora contra barra, mira. Ahora, contra barra, por ejemplo. Así, así, ¿no? El win es al revés. Claro, sí, no, claro, mira, sí, pero si ya lo hicimos antes y sí, sigue fallado. Si le quito el punto PS1, a ver. Tampoco. Hombre, como no sea que haya que cambiar algo del script, la verdad. Por ejemplo, vamos a probar en quitar todo. Y a ver, vamos a ver qué. Azure Adeconet no se reconoce como. Sí, es el nombre. Azure AD Connect Server. Vamos a ver el local. Vamos a hacer un... Bueno, antes de nada, CD Recurso, CDM Hope. A ver, CDM Hope. Vamos a intentar ver el Azure AD Connect. A ver, AD Connect. A ver, no sé si hay algún error por aquí que, no sé, que esté mal, ¿no? Function Azure AD Connect. A ver, claro, que si lo comparamos con el de GitHub. Es que sí, es que es el mismo, sí, está bien. Bueno, no, bueno, esto es un comentario, esto creo que no aplica, efectivamente. Lo que aplica es esto, pero aquí no hay nada que editar, la verdad. Es misterio, ¿eh? ¿Y el nombre del script? El nombre, el mismo, adconnect, ¿no? adconnect.ps1. adconnect.ps1, sí, sí. Debería estar bien, la verdad. Es que yo esta máquina ya la hice, ¿eh? Azure AD Connect. Joder. Es que cuidadito, ¿eh? No se me ocurre, la verdad. No se me ocurre. Si a vosotros se os ocurre algo. Y después Azure AD Connect. Prueba lo que te digo arriba. Vale, vale, perfecto. En Windows es... Pero, o sea, como... Es que se os aparece con asteriscos, ¿eh? O sea, yo tengo este comando. Y si lo ejecutas con comillas, entero todo. Bueno, se puede probar. Pero es que me extraña porque aquí en el ejemplo es como, a ver, no sé. Azure AD Connect Server. No sé por qué da este error. Es que no debería darlo, en verdad. Ya, es que, joder, ya. Twitch, se lo sé, que es muy toca huevos para estas cosas, ¿eh? Revisa que el archivo esté en el directorio. Vamos a ver. Mira, si... Bueno, comando dir... Sí, Azure adconnect.ps1. Azure adconnect. Que ya, bueno, probé con la extensión, sin la extensión. Con todo, ¿eh? Es un misterio, ¿eh? Es un pequeño misterio, ¿eh? No lo sé, la verdad. No lo sé. Tienes que importar el script y después ejecutar la función. Vale.
O sea, hacer un import y Azure Connect, así sin más, a ver. Oye, Yuyo, ¿qué tal? Qué grande. Sí, porfa, se lo sé, venga, va, si me lo comentas por Telegram, maravilloso, Jo, pero es que es muy raro porque yo, es que yo esta máquina ya la hice anteriormente. Y bueno, ha funcionado bien. Yo ejecuté sin más este, bueno, de hecho aquí tenemos un poquito las instrucciones, o sea, sin más. Ejecutamos esto y ya. Vamos a ver un poquito el repositorio a ver si tiene más instrucciones, pero nada, no veo que tenga, Vamos a ir hacia atrás un poquito en Google a ver qué tenemos por aquí. AD Connect, a ver, .ps1. Vamos a ver un poquito las instrucciones, pero bueno, tenemos otro repositorio con otro posible script, Se puede también probar, A ver, Azure AD Connect .ps1. Vamos a ver este otro. Bueno, aquí ya es con credenciales. Bueno, hombre, podemos, a ver. Podríamos probar este, Podríamos, venga, vamos a probar con este, a ver, porque a ver qué tal. Y editamos muy rápido, mira, wget, este exploit, nano de, joder, es que tiene el mismo nombre. A ver, antes de nada, rm-r todo, bueno, rm todo, vamos a eliminarlo todo, fuera. Vale, entonces, una vez que ya esté todo borrado, vamos a bajarnos otra vez este mismo Azure PS, nano Azure, lo editamos y a ver, vamos a ver. Usuario, credenciales, username. Pues bueno, tenemos el usuario mhope, ¿no? Mhope. No sé, es que no me cuadra, Y login Azure credencial. No sé, dejar. Es que no me convence esto, chicos. No me convence. Dejar que vea un poquitín. Ah, bueno, a ver, Binaps. ¿Y está habilitado en los scripts? Pues puede ser que no, Hay un truco para hacer un pequeño bypass cuando esto ocurre, que es poner aquí pipe y un IES. Y no funcionó. Pero bueno, puede funcionar, Mira, Telegram, vale, perfecto, eso lo sé, muchísimas gracias, Qué grande, eso lo sé, que ahí ayudando, a ver. PowerShell EP bypass, vale, perfecto. Vamos a probar así, se lo sé. Vamos a ver si suerte. A ver, PowerShell EP bypass. Y bueno, primero así, a ver. Vale, así no, pero pongo punto punto, barrita o cómo. Bypass. Paso a. Ah, vale, a ver. Ah, vale. Línea por línea, vale. Vamos a seguir los pasos de se lo sé, Bueno, a ver un segundo porque esto petó. Vale. Primero, PowerShell EP bypass. Vale. Ahora. Punto punto barrita. Y ahora ponemos Azure AD Connect. A ver, bueno, vamos a copiar y pegar. Azure AD Connect. Punto PS1. Bueno, aquí me dio un pequeñito error. Y ahora, bueno, ahora ya podemos ejecutar Azure AD Connect. A ver, ahora. Igual habiendo ejecutado lo del bypass, a lo mejor ahora funciona, tampoco. Eso me hace preguntas. No sé, se lo sé. El espacio entre puntos. Espacio. Vale. Vamos a probar. Vale, o sea, el primer comando ya lo hemos ejecutado, que es este PowerShell EP bypass. Esto sí. Luego. Azure. A ver, Azure AD Connect. Punto .ps1. Vale, vamos a ver así. Así, ¿no? Se lo sé. Es que no sé, Es que has puesto una S. Ah, vale. Vale, a ver. Vale, perfecto, ahora sí. Y ahora ya ejecutamos el Azure AD Connect sin más. Hostia. Vaya crack, se lo sé, vaya crack. Vale, pues ahora vamos a entender esto cómo lo hemos hecho, Vale. O sea, lo que no entendí fue esto. ¿Por qué ponemos un punto espacio aquí? Es lo que no entendí. O sea, esto sí, más o menos.
Pero esto, punto, espacio, punto, es lo que no entendí, ¿eh? Pero muy interesante, ¿eh? Madre mía, para importar las funciones del script de PowerShell. ¡Qué fiera se lo sé, ¿eh? Vaya fiera, chaval. Menudo crack. Vale, joder. Hostia, pero es que es muy extraño porque yo cuando hice esta máquina no hice nada de esto. Porque esta máquina, digamos, que la hice el otro día, ejecuté este script y ya funcionó. Madre mía, muy raro, ¿eh? Muy interesante, la verdad. Lo puedes importar de otra forma. ¿Y cómo sería la otra forma? O sea, bueno, si hay un método más fácil. Qué curioso todo esto, ¿eh? Oye, muy, muy chulo, ¿eh? Serosek. Es que es un crack. Eso es... ¿Cómo es otra que es un pro? Hola, amigo de Mario, ¿me puedes explicar por qué cuando instalo el Kali en la lap, por qué no me detecta el teclado, pero sí el touchpad? Por el tema drivers. El tema drivers, eso puede influir mucho, ¿eh? Kali no está hecho para hacerse, o sea, para utilizarlo de uso diario. Es más bien una distro para estas cosas, hacking y ya. Import module script.ps1. Ah, o sea, que si yo pongo import module y pongo Azure AD Connect, es lo mismo que ejecutar esto, ¿no? En verdad. Bueno, ahora tiene un pequeñito error. Pero bueno, vale. Ah, vale. Bueno, aquí medio error, pero creo. Debe ser porque la I estaba en minúsculas, ¿sabes? ¿Ahora? No, ahora tampoco. Bueno, pero sí, entendí, ¿eh? Vale. Joder, interesante, ¿eh? Serosek. Pues bueno. Bueno, ya tenemos por aquí. Tenemos por aquí usuario, administrator y contraseña. Súper fácil. Evil win rm menos u administrator. Y ahora menos p. Pegamos la contraseña que es domain, yeah. Domain, yeah. Muy buena contraseña. Y bueno, pues ahora la IP de la máquina víctima, que sería la 172. Bueno, hay que poner antes menos i, cuidado, menos i, ahora. Vale, bueno, pues ahora si hacemos esto, si yo ejecuto este comando, vale, me da un pequeño error, a ver. Ah, bueno, no, menos i, no, menos 1, madre mía, cómo estoy, Vale, pues ya está, ahora ya pues estamos dentro. Bueno, Mario, ¿qué opinas de la guía para empezar en ciberseguridad que te trae Hanmi? La verdad que no la mire mucho, Face Pepinito. Oye, un nick muy bueno, por cierto, No la mire mucho, Entonces, o sea, tampoco puedo opinar, pero bueno, trae Hanmi para empezar, la verdad que lo explican todo muy bien, Yo con ellos tuve buena experiencia en eso, Luego es verdad que fallo un poco en seguridad, pero bueno. Bueno, pues a ver, comando dir. Y vale, somos... Bueno, espera, Juamai. Somos administrator. Perfecto. Cd punto punto. Dir. Cd desktop. Dir. Y root.txt. Me costó únicamente... O sea, bueno, digamos, esta parte del final me costó mucho, Bueno, obviamente porque si no fuera por la ayuda de Serosek, yo creo que no la hubiera conseguido, escalar, Pero muy bien, Lo que me extraña, insisto mucho, es que yo esta máquina, cuando la hice, no me hizo falta hacer nada de esto, Muy, muy raro eso. Muy raro. Que bueno, ya lo viste, es que esta parte no me la tenía preparada, vaya. Pero bueno, oye, un grande Serosek, ¿Cómo se nota que eres un pro, Madre mía. Qué fenómeno. ¿Por qué usas VirtualBox y no VMware, Pero un segundo, que pauso aquí la... Bueno, no, pauso no. Espera, que cambio de escena. Vale, pues nada, simplemente por el hábito. VirtualBox a mí la verdad que me encanta, funciona muy bien. Y además, como sale gratis, pues también eso suma. Pingüino de Mario, es que quiero usar mi lap como Kali nativo y no VM, pero tengo ese error de que no sirve el teclado. ¿Podrías decirme dónde encontrar los drivers de una Asus VivoBook Go 15? Buah, es que Luis y yo. Yo, por ejemplo, no lo tengo ese laptop, o sea, no sabría decirte. Puedes probar con Parrot, Parrot es más estable que Kali, Entonces, es una opción, Luisillo. Prueba, bueno, si quieres, pruébalo con Parrot y con eso debería irte mejor, El tema drivers y todo. Porque Parrot también está hecha
para un uso doméstico, a diferencia de Kali. De hecho, Parrot tiene pues varias, digamos, variantes, ¿no? De Parrot. Tienes Parrot de pentesting, como luego también Parrot de uso diario. Por eso es más estable y funciona mejor el tema drivers y todo eso. Pruébalo, a ver. ¿Qué laboratorio usas? Uy, se me apagó la... Mira, ¿lo visteis? Se me apagó el rayito, me quedé sin batería en la Power Bank. pero Parrot está dando problemas al updatear. Bueno, pero por lo que tengo entendido ya lo han arreglado, creo, ¿eh? Creo. Oye, también, como bien comenta Yuyo, prueba con un teclado USB e instala drivers a ver si hay un problema ahí raro. También es verdad. El de security de eso, sí. Claro. Oye, nada, se me apagó el rayito. Ahora es como que me siento raro, ¿no? O sea, yo me veo raro sin el rayito, ¿eh? Ponle leche. Justo al final del directo, ¿será posible? madre mía, tremendo. Prueba con un teclado USB, instala drivers a ver si hay un problema ahí raro. Pues eso estará bien, ¿eh? Bueno, comenta Imagrez en TikTok, que os leo también. ¿Qué laboratorio usas? Laboratorio, pues ahora mismo estoy en Hack the Box. Hemos utilizado una máquina que se llama la máquina Monteverde. Pero vamos cambiando, ¿eh? A veces estamos en Bullnix, otra vez estamos en Bullhub, en Hammy Bien, entre Hammy. Últimamente estamos más a tope con Hack the Box, la verdad. Pero bueno, estuvo súper bien esta máquina, ¿eh? A mí la verdad que me encantó, ¿eh? O sea, instalaría el OS y después actualizaría drivers. Claro, obviamente, Luisillo. Sí. Hazlo así. Instálate primero Parrot, por ejemplo. Y luego, pues ya, bueno, mira a ver qué tal te va. A ver, os leo por aquí, ¿eh? Os leo también por aquí un poquito. A ver, Maxi Martínez, ¿me recomiendas estudiar programación? Sí, o sea, siempre es algo positivo, Maxi, ¿eh? Siempre es bueno estudiar programación, ya sea para el hacking como para cualquier rama de la informática. Ahora bien, el tema está, ¿qué lenguaje de programación? Ese es el tema. Yo, si tuviera que elegir lenguajes de programación para empezar en ciberseguridad y en el hacking, yo primero empezaría con Bash, porque es el más facilito, en mi opinión, y es muy útil y muy, pero que muy potente. Y luego ya, una vez que ya sepas Bash, ya luego puedes darle a Python. O sea, Python y Bash son ambos los lenguajes pues más usados o típicos a nivel de la ciberseguridad y del hacking. Que luego, a ver, hay un montón más, ¿eh? Pero esos dos, para empezar, están muy bien. Y luego ya, a partir de ahí, todo lo que ya quieras pues aumentar siempre es bueno. Por ejemplo, es muy útil si sabes un poquito de PHP, cuando hagamos pues hacking web, etcétera, etcétera. Pero bueno, para empezar yo recomiendo muchísimo Bash y Python. Es lo que recomiendo. Además, cuando aprendes Bash, también te obligas a aprender Linux, que eso también está genial. Porque quieras o no, cuando ejecutas Bash, estás automatizando un montón de comandos y cosas. Bueno, pues utilizando bucles, sentencias condicionales. Y ya así, pues te obliga también a estar insertando y jugando con los comandos de Linux. Entonces, aprende Bash y Python, que eso está genial. Y luego ya, pues bueno, luego ya lo que vayas viendo. Veamos, con eso ya es muy potente, ¿eh? Y Python, si lo manejas bien, buah, Python es muy extenso. O sea, tienes ahí un montón de librerías para todo prácticamente. O sea, es un poco lo que yo, bueno, lo que yo hice y lo que yo haría. Aprender Bash y Python para empezar en ciberseguridad. Y luego ya, pues ya, bueno, es ir viéndolo, ¿no? A ver, un segundito por aquí. Vale, perfecto. Ya he visto el chat en TikTok. ¿Bas o Bash? No, Bash con H, Moisés. B-A-S-H, Bash. ¿Estás en Kali Linux? Sí, estoy en un Kali. Yo utilizo un Kali que utiliza, digamos, KDE Plasma, ¿eh? O sea, no es el Kali que te viene por defecto cuando instalas Kali. Bueno, os lo enseño por aquí. Yo tengo este Kali, ya lo sabéis, es un Kali que utiliza otro entorno diferente de escritorio. Esto es KDE Plasma y está muy bien. Como veis, si yo abro, por ejemplo, pues digamos el explorador de archivos, pues veis que es diferente que el típico que tenemos en Kali. Veis también que la animación es diferente. Esto es un Kali con KDE Plasma, la verdad. Pero bueno, o sea, al fin y al cabo es lo mismo, ¿eh? A mí la verdad que me encanta este porque además el terminal es muy cómodo. El terminal para el tema de los atajos y todo funciona súper bien. Por ejemplo, mira, pues yo si pongo control shift paréntesis, divido. Control shift paréntesis hacia otro lado también, pero en horizontal. Control shift W, cierro. Con el cursor puedo, pues bueno, cambiarme de ventanas. Puedo hacer scroll, que eso también es algo que me encanta también. Por ejemplo, imaginaos que yo estoy así. O sea, tengo aquí esto que, o sea, pues bueno, tengo para hacer scroll. Si hago scroll, subo. Cosa que en Tmux
estaba obligado a poner siempre pues control B, corchete, y luego era un poquito rollo. Este, la verdad, que me encanta. O sea, cómo funciona KD Plasma para el tema de los atajos, ¿eh? Me encanta. ¿En qué distribución estás usando? KD Plasma. No, no, bueno, no, perdón, perdón. Kali Linux, perdón. Kali Linux, pero que utilizo el entorno de KD Plasma. Importante. Entonces, bueno, es un poquito lo que tengo. Bueno, tengo un vídeo en mi canal, ¿eh? Sabiendo cómo hacerlo, ¿eh? Yo tengo ese curso de Mario muy bueno. Qué grande, Yuyo. Bueno, ya lo sabéis, chicos, que eso, quienes quieran aprender hacking y, oye, pues quieran mejorar en ciberseguridad, ya sabéis que tenemos academia, ¿eh? Os lo enseño. Fórmula hacking, ya lo sabéis, ¿no? Fórmula hacking. Bueno, dejar esto que lo abra mejor en incógnito. Mira, si yo pongo aquí fórmula hacking, esta es nuestra academia, ¿eh? Por si alguien está interesado, pues, en aprender en el hacking. Está en fase beta, es decir, todavía estamos ahí mejorándola, pero ya es 100% funcional, ¿eh? Podéis entrar, podéis revisar. Y eso, yo tengo dos cursos que ahora mismo vamos a verlo, que a ver, son muy económicos, ¿eh? Todo se ha dicho. Y la verdad que son potentes, ¿eh? Mira, esta es la academia, que, oye, veis que está guapísima. Y bueno, tenemos varios cursos, ¿no? Yo tengo dos. Yo tengo curso de la EJPT versión 2, que es, digamos, un título de... Bueno, es, digamos, la certificación así básica a nivel hacking, que está muy bien porque es práctica al 100%. Y bueno, pues es un curso que esto que te enseña, pues, digamos, lo básico de hacking, ¿no? Fuzzing, hacking de CMS, ya sea Drupal o WordPress, pivoting básico, cómo utilizar bien el Metasploit, cómo utilizar bien Hydra. Hacking de, bueno, pues SSH, FTP, SNMP, SMB. Bueno, un poquito de todo, ¿no? Es un curso, eso, como base de hacking ideal. Y luego ya tengo otro curso de base scripting, que también llegamos a tocar algo sobre hacking, pero es más enfocado a Linux. Y luego tenemos un curso de Galán, que este curso también es súper pepinaco, ¿eh? Un curso muy muy bueno para aprender Obsidian, a cómo manejarlo de forma eficiente, ¿no? Y nada, esto es un poquito el tema de la academia, ¿no? Ya lo sabéis, fórmula hacking en Google. Oye, pues si alguien está interesado, pues bueno, ahí estamos, ¿no? Está en fase beta, ¿eh? De hecho, aquí podéis verla. Lo que pasa es que todavía no la estamos anunciando a gran escala, porque eso queremos hacerlo cuando ya acabe la fase beta, ¿eh? Es algo importante, ¿eh? Entonces, bueno, eso es un poquito el mensajito de promo que tocó hacer por hoy, ¿eh? Yo solo quiero hacer los cursos de manera... ¡Ah, qué grande, Abrahat! Pues muchísimas gracias, oye, muchísimas gracias. Bueno, mencionaros que eso, quien... Bueno, o sea, independientemente o no de si pilláis un curso o no, abajo del todo, aquí, mira, os lo enseño, tenéis comunidades de la academia, De hecho, voy a mover yo un segundito mi cámara para que... Mira, aquí. Tenemos, bueno, aparte de LinkedIn, Instagram, todo, tenemos dos grupos. O sea, para el tema dudas, o sea, si estáis haciendo un curso y estáis con dudas o problemas o lo que sea, tenemos dos grupos, tanto de Discord, aquí está, hacéis un clic y entráis, como de Telegram. Si entramos aquí, esto es simplemente pues un canal que tenemos en Telegram, que es nuevo, para atender de forma muy eficiente y rápida a los alumnos, ¿no? Ya sea dudas o lo que sea. Y luego por aquí tenemos también pues un buen cuestionario, que bueno, pues también tenemos un correo que nos llega a cualquier sugerencia o problema o lo que sea. Pero bueno, por aquí es más rápido, ¿eh? Si entráis en Discord o en Telegram, es que es como que lo vemos inmediato, es mejor. Entonces nada, era un poquito, quería también mencionar eso, ¿eh? Que es algo importante. Bueno, hoy es jueves, chicos. El próximo streaming, este fin de no voy a poder hacer streaming, o sea, a 100%. O sea, no puedo porque estoy en Orense, me voy a Galicia. Debo hacer unos exámenes ya para bueno, cerrar ciertos ahí temillas. Hago unos exámenes. Y el martes estoy ya otra vez libre. El martes a las 5 acabo mi último examen. Bueno, 5, 5 y media por ahí. Y entonces el martes intentaré hacer streaming también a las 7 de la tarde, hora española, que ya estaré ya con todo acabado. ¡Hombre, Thunder! Está haciendo una red con otra de 5 participantes. ¡Qué grande el Thunder, joder! Justo ya cuando acabo, estoy ya justamente ya cerrando el chiringuito. Pero bueno, muchísimas gracias, Thunder. La verdad que es todo un detallazo, menudo grande, ¡qué crack! Bueno, ahora nosotros haremos también raíz, pero no sé a quién. Bueno, antes de nada, voy a cerrar en TikTok, chicos. Quienes estéis en TikTok, muchas gracias. Estamos también en Twitch, pues si alguien quiere, pues cambiarse. Y nada, pues nada, en TikTok esto es todo. Muchas gracias a todos en TikTok y hasta la próxima. Vale, ya acabé en TikTok, chicos. Y ahora, bueno, estamos aquí un poquito en Twitch y hacemos una raíz. Yo hoy estoy, o sea, súper cansado. Hoy me veo cansadísimo. Y mira que no... No hice así nada a nivel de ejercicio máximo o cosas así.
Pero me veo, uf, estoy un poco petado. Tengo ganas de sentarme. Es que, o sea, tengo unos exámenes y estoy estudiando ahora, y muy ahí duramente. Y uf, estoy un poco petado, estoy un poquito petado. F, acabamos, no, nosotros también justo así, zoom, de madre mía, justo, justo, madre mía. Poco más y te hacía yo también raíz. No, ahora vamos a ver a quién hacemos raíz. De hecho, hoy voy a apagar aquí la máquina Kali Linux. A ver, vamos a apagar el Kali. Porque Hakabis no va a estar estos días. Entonces, claro, ánimo, no lo pasamos. Muchísimas gracias, chicos, qué grandes. Sí, nada, nada. Bueno, pero el martes estamos, ¿eh? O sea, el tema de mi viaje a Orense y tal no influye nada en el tema de los horarios de los streamings, ¿eh? Es exactamente igual porque el martes estaré. Lo único que el finde, que es verdad que algunos domingos pues hago directos y tal, este finde no. Por eso se apagó el rayo Low Battery Formario. Ya, pobrecillo. Esta noche, vamos, lo voy otra vez a poner a cargar. Pero cambia mucho, el rayito, ¿eh? Yo noto que el rayito o sea, estando encendido, veo mucha mejoría en comparación con ahora. Ahora es como que me veo muy azul. O muy blanco, quizás. Muy blanco. Como no, eso podría arreglarlo cambiándole el tono, ¿eh? A ver. Hostias. Mira, mira, mira. No, 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 esto es mucho, ¿eh? Es que está guapo porque, mira, o sea, tengo aquí un mandito, entonces voy controlándolo. También tengo luz verde, creo, ¿no? A ver. Ay, no, no, luz verde no, ¿eh? No, está simpático, ¿eh? Bueno, tengo dos focos, ¿eh? Yo también de exámenes, pero de cuarto de eso. Bueno, está muy bien, habrá hack. Bueno, pues mira, si ya estás ahí, digamos, con tu edad, aprendiendo hacking de forma autodidacta, tienes ya mucho ganado, ¿eh? Ojalá yo, con esa edad, estando en la ESO, hubiera empezado a aprender informática y aprender hacking y todo eso, ¿eh? Ojalá, ojalá. O sea, que quien tenga edad así joven, que aproveche en estudiar esto, porque es que es mucho eso, ¿eh? Es muy importante, ¿eh? Bueno, vamos a hacer aquí raíz, lo que no sé es a quién. Vamos a mirar a ver quién está. Ah, bueno, están aquí securities. Pues ya está, hacemos raíz a securities, chicos. Que no se hable más. Bueno, chicos, muchísimas gracias a todos. El próximo martes estaremos también ahí a tope en streaming. Y nada, este sábado voy a subir un vídeo de curso de hacking de Active Directory, también importante eso. Y nada, estaremos ahí en contacto. Muchas gracias a todos, chicos, y nos vemos. Hasta la próxima. Bueno, un segundo, ¿eh? Que todavía tengo que escribir el nombre de la raza, o sea, el nombre de Securiters. A ver, estoy en ello, ¿eh? Vale. 7 segundos, 5, vale, ahí está. Bueno, chicos, muchísimas gracias, chicos. Espero que os haya gustado, espero que hayáis aprendido. Y nos vemos el próximo martes. Hasta la próxima.